Esto sale desde una problemática que hemos encontrado de que no hay posibilidad para los adultos de desarrollar actividades artísticas o musicales. Casi todas son para niños o para gente grande que ya es profesional. Entonces, la idea de este taller es que sea para gente iniciada, que no tenga ninguna experiencia previa, ¿sí?, en el canto. Y vamos formando cantantes, vamos generando las herramientas para hacer un coro, ¿sí?, que sea del Museo San Francisco, para presentarlo en hogares de ancianos, en hospitales, lugares donde haga falta. Está bueno, para tener, digamos, su costado también, de alguna manera, solidario. Totalmente, sí, totalmente. Este es un espacio que estamos generando desde nuestra iniciativa, ¿sí?, de venir a cantar los chicos, los jóvenes y los adultos también. Participan con una cuota mínima y apoyan al museo, aprenden y están muy contentos y muy motivados con la idea, ¿sí? Bien. ¿Y cada cuánto son los ensayos? O sea, ¿la gente que está viendo, por ejemplo, la nota puede acercarse también? Se pueden acercar, sí, de lunes a viernes a partir de las 18 horas al Museo San Francisco, pegado a la iglesia, sí. Roca casi Avellaneda, a inscribirse, ¿sí? Los ensayos son los viernes a las 20 horas, los sábados a las 9 y media de la mañana, y el coro, ya propiamente dicho, ensaya el sábado a las 10 y media de la mañana. Pero lo que son los talleres de canto son viernes a las 20 horas y sábado a las 9 y media de la mañana. Bien. Digo, ¿hay repertorios determinados que desarrollan? ¿Es variado? ¿Cómo trabajan? Muy variado, muy variado. Estamos empezando con un folclore santiagueño, ¿sí? Pero hay canciones de rock, incluso hay canciones en inglés, hay varias cosas en el repertorio y buscamos abordar de todo un poco. Y lo que se anime también, el que venga también a cantar. Sí, 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 también lo que vamos haciendo desde el taller, la gente que quiera participar del coro está invitada. No necesariamente tienen que hacerlo, no es obligación, pero también lo que se aprende en el coro es el lenguaje, ¿sí? Porque se cantan las canciones desde una partitura, desde un arreglo que se hace, ¿sí?, y desde el desarrollo del audio perceptivo, se llama. Perfecto. ¿Y este lugar ayuda también, digo, en la acústica y demás? Sí, este lugar es maravilloso, la verdad que muy agradecido con el Museo San Francisco y, bueno, con todas las ganas de seguir haciendo varios proyectos que tenemos todavía en el tintero, les vamos a ir adelantando después.